Combate. ¿Qué está pasando entre Jonathan González y Mónica Muñoz? Remonchita y su Monchito van de la mano a todas partes. Y según dicen, hasta comparten besos en corto. O al menos eso es lo que juran sus compañeros. Me vas en la mejilla con Jonathan porque somos buenos amigos. Yo todo el tiempo que lo veo le digo, es verdad, yo le digo mi amor, pero porque así nos tratamos los dos. Él me dice mi amor, yo le digo mi amor. Se andan besando en recepción, piquitos, piquitos en camerino. Mi amor va y viene, mi amor por el lado de Monchis, por el lado de Jonathan. Y yo una vez escuché que se iban a ver películas en el cine. No entiendo aquí qué es lo que pretenden escondiéndolo y después que se apaga la cámara, ellos simplemente se abrazan, se dan besitos a escondidas. No sé, están celosos de vernos que somos muy buenos amigos. Creo que ellos quieren también tener un mejor amigo como somos nosotros. No se vayan, que al regresar los chicos de combate dramatizan los besos de Jonathan y la Monchis. ¡Ay, no! ¿Será que por fin admiten que viven un romance? ¡Ay, que vive el amor! Aquí está mi príncipe. ¡Oh, mi gente! ¡Oh, mi gente! Nosotros somos los mejores amigos. Tenemos que estar siempre juntos, mi amor. Esto es hermoso. Lo que pasa es que queda lindo, sí. Sí, vos también. Tienes algo ahí en los dientes. Déjame sacártelo. A mí no me engañan, ¿ah? ¿Eh? Que los chicos de combate tampoco. Jaygon y la Monchis andan en algo. Azules y naranjas los han visto en acción. Y hoy, en exclusiva para los combatenáticos, dramatizan esos besos robados. ¿Sabes que tú sos mi Moncha? ¿Sabes que tú sos mi Moncha? Yo te amo. Pásame el agua, pásame el agua. Esto no te pedí, pero bueno, ya está. Vení, vení para acá. Sí, yo soy Jonathan. Vení, vení. Monchis, te cuento que me fui a la playa y vine un poco bronceadito. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te pasó en el cabello? Mi amor, nada, pero estás hermoso. Lo que te queda lindo, sí. Sí, vos también. Tienes algo ahí en los dientes. Déjame sacártelo. Ya, yo soy el princeso, Mónica. Ay, mi amor, el sí, ahora tomamos un selfie. Con el Instagram. Hola, ahora yo ya soy la princesa. Aquí está mi príncipe. ¡Oh, mi gente! ¡Oh, mi gente! ¡Ya, Mónica! Ay, mi amor, ¿qué haces? Yo me voy a morir. Ya está. No, mira, pero no seas así, mi amor. Mi amor, te los traigo zapatos. ¡Ya, Mónica! Mónica. Ya sé, mi amor. Vamos a tomar tu mate, Mónica. Te amo, Mónica. Te amo, Jay. Ven, mi amor. Estoy cansado. Ay, mi amor. Que te duelen los pies. No quiero llegar al canal que te hago un masajito. Sí, Mónica. Ay, mi amor. ¿Y quieres agüita también? Un cafecito. Dime qué quieres. Yo te consigo todo lo que tú quieras, mi amor. Mónica, habiendo más espacio, ya te vienes para acá. Hay que estar solo un ratito. Ay, mi amor, tú sabes que nosotros somos los mejores amigos. Tenemos sí, que estar siempre juntos, mi amor. Ay, mi Moncho, mi amor. Ganamos el video romántico, somos los mejores. Mejores amigos, ay, sí, che. Karina, pásame. Te quiero besar, mi Heredia. No, no, no. Mucho, déjame besarte. Karina, tírate el agua, Karina, tírate el agua. Por ti lo que sea. Sí, sí. Ya déjame besar. No, no, pásame agua, que te decía, está pásame bien. Agua. Agua, ¿dónde hay agua? ¿Quieres agua? Toma agua. Corta, corta la Karina. Venga, 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 venga. Venga acá, venga acá. No, yo le voy a decir una cosa. Yo no creo que a la Monchi le guste ese tipo de bromas. Me va a disculpar. Monchi. Pero la Monchi no es así. Ella es una mujer que se hace de rogar. Hombre que la quiere, hombre que tiene que hacer méritos. Monchi, ¿hasta cuánto tiempo tienes con Jay? A partir de ti, una nueva amiga que es Stephanie. Ay, no te me hagas la celosa ni no te pides el tema, Monchi. Diego. Está celosa. No, ya tengo una nueva amiga, pues. Ya está celosa. Mándala del agua, ñañito, mándala. Por favor, me traes un agua, Monchi. ¡Ay, la mandó el agua! ¿Quieres un agua? Por favor. ¿Quieres un agua? Ya
celosa. A ver, hagamos una cosa. Hagamos una cosa. Pídese a Stephanie, a ver si de pronto Stephanie te la trae. Stephanie, por favor, me trae. ¡Uy! ¡Le trajo el agua! Pero con Stephanie, Karina, con Stephanie, estiró el pico. Jonathan. No seas celosa. Celosa eres. ¿Sabe qué? Maestro, ¿cómo hace? ¿Cómo hace usted también? Pero bueno. No te pongas celosa, Moncho. Ella también es competidora y es una amiga. Pero no como vos. Pero no como vos. Oiga, y Tufiño le trae agua. También. Ya tengo sal. La una se la trajo Tufiño, pero bueno, ya después hablamos ese tema. Moncha, cuéntame qué tal te pareció esa recreación de los besos. ¿Te pareció que se veía de verdad o muy falsa los chicos? Muy falsa. ¿Quién te pareció? No, a ver, de la imitación de los besos, ¿quién crees que lo hizo mejor? ¿Quién lo hizo mejor? Sí. ¿Quién lo hizo mejor de la imitación de los besos? Juan y Yuribel, muy bien. Eso quiere decir que está admitiendo que en realidad fue como lo hace Juan claro, y Yuribel. Claro, es verdad. Que por lo menos así te besas. A mí ¿no? me gustaron, me divirtieron mucho las tres escenas. Juber también estuvo bien, ¿eh? Juber también con... ¿Qué siente usted por la Monchi? Mucha amistad, mucho amor. Yo la quiero mucho, de verdad. ¡Cacho! Pero ¿la quieres como amiga o de pronto la quieres, no sé, para alguna relación formal? Tipo Juan y Yuribel, tipo John Alex y Jesly. Aquí, ya no... Yo voy a explicarle, nosotros tenemos una muy buena amistad. Yo creo que si en algún momento llegaríamos a tener algo y no nos llevaríamos bien y se rompería toda la relación que tenemos. Entonces, no es bueno, por eso prefiero tenerla como amiga. Lo felicito. Monchi, ¿tú estás de acuerdo con todo lo que está diciendo Jay? Con que solo son amigos, simplemente amigos y nada más, como dice la canción. Obvio que sí. Obvio que sí. Horrible que te estén negando en televisión nacional, Monchi. Oye, ¿acaso yo estoy diciendo que él es mi novio? Nada que ver, es mi mejor amigo. Yo quiero andar de vieja zapa. Vamos, vieja zapa, ahora. Vieja zapa. Cuéntese lo que es todo. Todo. Ayer yo estaba en camerino para ya irme a mi casa. Ok. Que Juan del Valle también está de testigo. Véngase, viejo sapo. Venga, testigo usted también. Venga. De hecho, Juan zapa. Grabó un video que no sé si lo borraría. En zapa. Que se vio una acción de Juan y Monchi que no es de amigo. De Jonathan y Monchi que no es de amigo. ¿Qué hacían? ¿Cómo qué? A ver, ¿cómo qué fue? Estaban abrazados, la tenía aquí en la cintura y muchas cosas que no es de amigo. Vieja zapa. Oiga, ¿qué dice Jonathan de esto de aquí? A ver. No, pero sí, tenemos una muy buena relación, una muy buena amistad, ¿cómo nos abrazarnos? Estábamos haciendo unos Snapchat, para tu información. Claro, estábamos. Jesly. Ay, no, estábamos mentira, porque la manga, Monchi dijo, Juan, por favor, no vayas a subir ese video, por favor, no vayas a hacer eso. O vas a regresar con el taxista y no quieres decir la verdad, Monchi. Yo le voy a decir una cosa, a mí me van a disculpar, pero yo creo que la Monchi sí está enganchada aquí con Jonathan. No lo mismo de Jonathan, puedo decirlo, pero yo creo que usted está como que un poquito entusiasmada con Jonathan, no. Mónica. Es que me da coraje, ganas de lanzar la piscina, Moncho, porque no dices la verdad. O sea, si no hubiera tenido la reacción hace un momento de que no, que le pida el agua a Stephanie. Pero es que por eso, tiene una nueva mejor amiga, yo era su mejor amiga. Él lo ha mencionado. Pero cacho, un ratito. Es mi mejor amiga. A ver, un ratito. Yo sí estoy celosa porque él es mi mejor amigo aquí, con él es el que me llevo bien. Monchi, ¿pero en serio estás celosa o te haces la celosa y no estás celosa? ¿En serio que estás celosa? Porque parece que estuvieras afrado. Estoy diciendo que sí me molestó porque eres mi mejor amigo. ¿Desde cuándo son mejores amigos? Dígame. Desde hace 4 meses. No, 5. ¿En 4 meses eres mejor amigo? 5, ya vamos 5. ¿Hasta cuándo? ¿Le gusta Stephanie? Le gusta a Stephanie Camacho. Como mujer le digo, pues. Sí, claro, por supuesto. Sí le gusta. Sí, sí, sí. O sea, usted mira a Stephanie con ojos no de amigos, sino de pronto proyectarse algo mejor, ¿no? No, pregunto, ¿sí o no? No sé qué puede llegar a pasar en algún futuro, pero... Lo digo por usted. Por usted. Claro, sí que me gusta. Te gusta. Y por Monchas, que... Ay, sí, ves Monchas. Por mí es algo diferente, a mí no me ve con ojos de amor, a mí me ve con ojos de amigo, de amistad. Mira, entonces, ¿por qué estás celosa? Es más, cuando la tuve que besar en el reto del beso, se me hizo muy difícil. Era actuación y la tenía que besar, era mi mejor amiga. Es como besar a no sé, a una prima, es complicado. Usted, me van a disculpar, pero ese beso no me parece de amigos.
ese beso, pero mira, hermano. Y mire cómo la mano de, la, de Mónica, la mano de Mónica expresa mucho, ¿ah? Uy, no. Mire, mire cómo le mira los labios. Mónica le mira los labios y lo vuelve a besar. Y usted, pero casi le mira hasta el cuello besándola. No me va a decir que eso es amigo, qué ¿no? Qué horror eso. A ver, chicos, ¿ustedes qué dicen? Vamos a ver. La voz del pueblo es la voz de Dios. Me voy con los azules. ¿Qué dicen los azules? ¿Dice la verdad o miente? Repito. ¿Dice la verdad o miente? ¡Miente! Amigos con derecho, me dicen por acá. Ahora, a ver los naranjas. Heredia, ¿qué dicen los naranjas? ¿Mienten o dicen la verdad? ¡Hueso! ¡Uy, esta gente! ¡Hueso! ¡Hueso! Está bien, está bien. Vamos a hacer la entrega para fin de año, los premios, reconocimientos. Ustedes se llevan el hueso de oro. El hueso de oro. Señoras y señores, yo no sé a usted qué piense, señor Laboja. Yo no sé decirle que la situación está complicada. Usted a la señora Voz, ¿cómo la galanteaba? Así, así. Te va directo. Como hacen ellos. Igual. De un. Pero señor Lavoz, ¿usted fue amigo de ella o no? Primero amigo, claro. ¿Primero fue amigo? Sí. No, no me diga eso, señor Lavoz. Si es amigo, no puede ser después de novio. ¿Sí? ¿Cómo que no? Claro. Allá en Argentina no será así. Acá sí. Ay, bueno. Aquí en Ecuador ellos son amigos con derecho y punto. Mire, señor Lavoz, aquí pasa algo. Cuando hay una amistad sincera, nunca puede haber algo más allá que una amistad. Cuando dos personas se odian o se molestan, así como que con odio, ahí sí hay amor. Pero cuando somos bien amigos desde un principio, no. Pero entonces, a ver, véngase acá, véngase. Entonces, ¿por qué usted está celosa de Stephanie y no se alegra porque su mejor amigo está viendo a una mujer ya con ganas de entablar una relación bonita? ¿Ah? Uy, Dios mío. ¿Sabe qué? Monchi. Mónica al agua, Mónica al agua. No aclare, Mónica, no aclare nada más.